que hicimos en el caso de Aruba es que bajamos su calificación desde la categoría, desde triple B a triple B menos, ¿sí? Y esto no debe ser una sorpresa, porque ya el año anterior nosotros habíamos asignado una perspectiva negativa a la calificación de Aruba, ¿sí? Cuando nosotros asignamos una perspectiva negativa, quiere decir que hay una alta probabilidad de que la calificación baje. Hay básicamente dos razones por las que bajamos la calificación de Aruba. La primera es que los indicadores de crédito del país se han venido deteriorando de manera continua desde el 2009, fundamentalmente por la suspensión de operaciones de la refinería Valero. Esta suspensión de operaciones tuvo un impacto muy negativo sobre el crecimiento económico, sobre la inversión y sobre las reservas internacionales del país que maneja el Banco Central. ¿Ok? Desde nuestro punto de vista, que una economía tenga un impacto tan negativo solo porque una empresa cierra o abre, demuestra la base tan limitada de la estructura económica y la vulnerabilidad de esta economía a choques externos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en términos de crecimiento, la economía de Aruba se contrajo en promedio casi 2% entre el año 2009 y 2013, mientras que para los países que también están calificados triple B y triple B menos y triple B más, en promedio todos estos países se expandieron positivamente 3%. Básicamente Aruba, la economía se contrajo 12% en términos reales, y esta contracción fue la más larga y la más pronunciada que se produce en la categoría triple B después de un país como San Marino. O sea, Aruba tuvo la recesión más larga y más profunda de la categoría triple B. En términos, digamos, de las reservas internacionales, las reservas internacionales cayeron 15% y ahora solo están en 654 millones, ¿sí? Esos 654 millones solo permiten cubrir 3 meses de compromisos externos de pago, ¿sí? Mientras que el mismo indicador para la categoría triple B es cerca de 4.8. La razón por la que nosotros le hicimos la baja de la calificación a Aruba fue porque la política fiscal que se hizo, que se implementó durante el gobierno de Mike Kimano I, tuvo un énfasis en bajar los impuestos, expandir la nómina del gobierno, ¿sí? Y generar mayores compromisos hacia el futuro de pago en proyectos de asociación público y privada. Entonces, al tener este enfoque en la política fiscal, eso ha acentuado las rigideces del gasto en el presupuesto y va a ser, le hace más difícil a Aruba reducir el déficit fiscal en el futuro y bajar los altos niveles de deuda pública que tiene el país. Para darte un ejemplo, el déficit fiscal en la primera administración de Mike Eman tuvo un promedio de 6.8% del PIB, y esto se traduce
en un incremento de la deuda pública de 40% del PIB a 60% del PIB durante el mismo periodo, mientras que los países que están en el mismo grado de calificación, BBB, solo tienen una deuda de 39% del PIB. Okay. Y esto, digamos, si lo comparamos teniendo en cuenta la deuda que tiene, que ha comprado ADFA del gobierno, pues es todavía peor, porque entonces la deuda de Aruba sería igual a 80% del PIB, prácticamente el doble de la mediana de la categoría de los otros países que están calificados en el mismo nivel. Nosotros ponemos mucha atención en cuánto gasta el gobierno en intereses de la deuda. ¿Sí? Uh-huh. Y en este momento nosotros pronosticamos que al 2017, que al 2014, Aruba va a estar gastando 17% de sus ingresos fiscales en pagar intereses. Este es un número muy alto. Sí. Es el doble de lo que gastan el resto de países que están calificados también BBB, quienes gastan solamente 8% de sus ingresos fiscales en pagos de intereses de la deuda. Okay. ¿Okay? Entonces, básicamente lo que ha pasado es que durante los 4 años de la primer término de la administración Iman, siempre se sobrepasaron los objetivos del déficit fiscal. Y eso, al sobrepasarse los objetivos del déficit fiscal que las mismas autoridades se impusieron, redujo la confianza y el compromiso del gobierno hacia una consolidación fiscal. Eso no solo lo reflejamos nosotros en la calificación, en la baja de la calificación, sino que también el gobernador de Aruba, como consecuencia de estas desviaciones en los déficits fiscales, no decidió no firmar el presupuesto de 2014 ni aprobar ningún préstamo adicional externo para el gobierno de Aruba hasta que el CFT, la Secretaría del Consejo de Supervisión Financiera de Curazao y San Martín, realice un informe cuidadoso de la situación financiera, de la situación de las finanzas públicas de Aruba. Tiene grandes consecuencias porque el gobierno puede estar enfrentando problemas de liquidez en el corto plazo, en la medida en que no se pase y se firme el presupuesto de 2014, porque sin presupuesto no se puede acceder a financiamiento, y sin financiamiento, digamos, se va a demorar más en pagar los compromisos. De manera que esas fueron las dos principales razones por las que hicimos la baja de la calificación. Como le mencioné, el grave impacto que tuvo el cierre permanente de la refinería en crecimiento, inversión y reservas